Cuando llegamos al sitio, yo noté que él directamente quería entrar en materia de una vez. Como que si se tratara de algo que regularmente él quizá lo hacía. No sé, por el comportamiento que él tuvo en el momento. Yo entendí de que yo me puse muy tenso. Para mí eso era algo, tú sabes, era algo muy grande. Y no sé, yo entendía como que espérate, así no. Vamos al paso, déjame asimilar la situación. ¿Tú entiendes? Para mí no era fácil. Cuando llegamos al sitio, yo le digo, mira, pídeme una malta india, me acuerdo yo. Pero eso soy yo, para divariar, tú sabes, porque me siento incómodo. Para hacer tiempo ahí. Sí, como para yo poder tragar el trago amargo, déjame ver cómo yo. Yo nunca fui dado ni a usar drogas, ni a tomar alcohol, que un alcohólico, y que por todo vamos a beber y por todo, no. Yo tomaba alcohol socialmente, tú sabes, nunca fui dado a eso. Pedí una malta, me acuerdo que fue hasta por nervio, malta y botella de agua, para beber agua y eso. Bueno, en fin, es que cuando ya él ve que el tiempo está pasando, me dice, vamos a esto. Yo lo que digo, yo bueno, ya llegó la hora cero, compañero, ya esto es lo que hay que resolver para irse de aquí. Pero cuando llega el momento, yo veo que él lo que está es por otra cosa, ¿tú me entiendes? ¿Lo que es otra cosa? Ya él lo que estaba era por hacer la cosa al revés. Como que el pasivo era yo y el activo era él. Y yo no quise. Pero llegó era ser pasivo. No, ahí no, realmente ahí no llegó a suceder nada. Porque nunca nos pusimos de acuerdo. Okay. No hubo como un momento de que pasara nada, porque inmediatamente, desde que hubo un acercamiento físico, las intenciones de él eran adversas a las que ya habíamos hablado. ¿Tú me entiendes? No había un... ¿Qué, para llegar al punto ya de lo que pasó, qué tiempo perduró tu encuentro con él en la cabaña? Bueno, antes de que pasara esa desgracia, como 15 o 20 minutos, y empezó el problema ahí mismo. En fin, es que cuando yo lo que veo es que él ya lo que está en otra cosa, yo lo que me quiero ir. Digo, no, mira, yo no puedo, no, yo me voy. No, pero que ya estamos aquí, tú sabes, como que ya él había... pagado la cabaña. Sí, que ya él había su tiempo, que esto, que yo no, es que yo no... Es que no fue lo que nosotros habíamos hablado. El monto de los 60 mil pesos, ¿ya estaba en tu bolsillo? No, nada de eso. Okay. Es que como te digo, quizá una persona con experiencia ya págame adelante. Sí. Pero yo no tenía experiencia en nada de eso. Lo mío fue por presión en el momento, ¿tú entiendes? Yo lo que no quise fue acceder. Yo no, ni por ninguna razón yo iba a acceder. No, ya ahí no había forma, porque ya el sistema ya humano de uno, no, hay cosas que no permite. Cada persona tiene un límite. Eso es así. Cada persona tiene un límite y mi límite no me permitía. Ya, como demasiado ya yo había hecho hasta ahí. Llegó el momento entonces de que de un forcejeo, él intentó forzar de ti. Sí, porque, ¿cómo fue la vuelta? Porque cuando ya él ve que yo me quiero ir, él no quiere que yo me vaya. ¿Qué pasa? Que en mí, en ese momento, en ese tiempo de mi vida, yo era muy, hay una palabra, como muy... ¿Impulsivo? Sí, como que yo no dejaba pasar una. Okay. Pleito, tú sabes. Sí, era muy dado a que no me dejaba de nadie, tú sabes. Entonces, cuando yo veo que ya él me está poniendo como la mano, no, que ven, yo lo que estoy ya en problema, yo lo que me quiero ir. No, yo me quiero ir porque ya... Se estaba tornando acalorado el momento. Ya yo lo que me quería era ir. ¿Intentaste abrir la puerta para irte? ¿Y él se agarró? Sí, claro, él no quiso. Porque él, lo que yo pude percibir en el momento es que él tenía como miedo de que por lo que ya había pasado y él ve mi reacción de que yo no estoy en eso. Sí. ¿Será que él pensó que este chamaquito no me va a hablar? ¿O me vaya a denunciar o algo? Esa gente tenían su manejo, ¿tú entiendes? Sí, sí. Y yo lo vi nervioso que él no quería que yo me fuera. Hermano, a mí los nervios a mí me dio fue para agarrar el teléfono de la habitación y ver si yo pedí ayuda, porque yo lo que me quería era ir, porque él no me dejaba salir.
yo era un poquito de contextura, un poquito más delgado, era más muchachón, él era más grande que yo, me llevaba mucha edad, yo tenía 20 años y él como casi 50 años, imagínate tú. Yo agarré el teléfono porque me quería ir. Y cuando ese tipo fue como agarrar para que yo no llamara, porque que ya lo que se estaba formando era un problema. Y es lo que quería evitar, de que hubiera un escándalo ahí. Hermano mío, yo agarré ese teléfono así, le di un telefonazo. ¿En qué parte del cuerpo? No, en la cara, yo le di un telefonazo. El teléfono se arrancó, ya tú sabes. Y empezó el problema, hermano. Ahí lo que fuimos fue a pelear. Problema. Yo siempre usaba prenda, tú sabes. Y cuando la situación ya llegó a su punto de presión más ya problemático, fue que peleando, uno de mis anillos, como yo le di en la cara, lo cortó ahí. Ese hombre tenía la cara, yo no sé si era de porcelana o qué, yo lo que sé, yo le di una trompa y se abrió aquí. La cara sí se le abrió así. Cuando yo vi eso, que ese tipo empezó a botar sangre por ahí, y yo chamaquito, tú sabes, yo me puse histérico. Yo dije, aquí lo que hay problema y feo. Porque él se transformó. Entonces empezó a decirme cosas que yo no la pude asimilar. Tú no sabes quién yo soy. Yo no sé si quizá por impulso, por el momento de la situación, te voy a matar, tú no sabes quién yo soy. Tú no sabes a quién tú le estás haciendo lo que tú le estás haciendo. A mí lo que se me empezó fue a pensar con toda la gente que se relacionaba. Tigres de la calle, gente influencia de verdad. Nada más mira donde él trabajaba, donde él se movía en ese punto. Y decía, y él tenía forma de llegar a mí porque tenía un currículum vitae mío desde aquella época. Sabía dónde yo vivía por mi dirección, sabía mi nombre completo, mi cédula, apellido y todo. Yo dije, este tipo me va a hacer un bobo, me va a hacer un lío de madre. A mí se me metió eso en la cabeza. ¿Qué pasa? Yo te voy a decir esto. Que toda persona que cuando llega a ese punto sabe que lo que yo te voy a decir ahora no voy a mentir con esto. Cuando una persona no está en Cristo, cuando una persona no conoce a Dios, por ejemplo, y se aparta de Dios, ¿verdad? Porque yo en mis inicios como formación humana yo fui cristiano. Okay. Me aparté. Ahí fue que sucedió todo eso, lo de la calle, que conocí la música y todo eso. Cuando tú te apartas de los caminos de Dios, y Dios sabe como el propósito real al final de la jornada, lo que quiere contigo, es que pasan cosas tan feas en tu vida, catástrofes tan grandes en tu vida, que tú pierdes el control de ti. Cuando pasó eso, yo le vi la herida a ese hombre ahí, y él empezó a decirme toda esa cosa. Yo no sé qué fue lo que a mí se me montó o qué fue lo que a mí me sucedió. Yo lo que sé es que yo estaba era... Es que las personas nos transformamos cuando se... Cuando ahí fue que sacaste entonces el cuchillo. No. Ahí fue que empezamos a pelear de duro. Sí, pero ¿cómo llegaron los cuchillos entonces? No, eso fue después. Prácticamente cuando lo del cuchillo, ya eso fue... Lastimosamente, como que hice un ultimátum. Ya eso fue ya como para... Sí, con el mismo pleito. En el mismo hecho, en el mismo lugar. No, me explico. Yo era un poco más ágil que él. Al yo ser más chamaquito, más flaco, esto. Yo lo logré noquear, tú sabes, lo logré aturdir. Sí. Y más que él estaba cortado y botaba mucha sangre, tú sabes, en la herida. Quizás los nervios de él, se puso nervioso, él cayó en el piso. Eso fue una escena que yo quizás no quisiera, tú sabes, como recrearla así, tan, porque fue muy tedioso para mí, para él. Eso fue un desastre. Cuando ya él está en un estado de pausa, que ya yo estoy viendo el desastre que hay ahí, yo entiendo de que ya lo que había era que mi yo, tú sabes, hay que salir de este tipo. Ahí fue que yo no me pude controlar en ese momento. Y empecé a buscar, digo yo, ¿cómo yo hago para que este tipo... desaparecerlo, que yo lo que quería era desaparecerlo en ese tiempo. Y empecé a pensar cómo lo hacía. Ahí fue que pensé y dije, pero en la mochila mía hay un cuchillo.
Cosa que yo nunca andaba con eso. Nunca en mi vida, porque yo lo que ando en trabajo. Oiga, cuando una gente está para morirse. Coincidencia de la vida ese día. No con eso. Nunca. Fue con, y un amigo me dice, ven a buscar eso. O sea, tú estás viendo, te estoy recreando para que tú entiendas cómo, de qué manera la cosa está a todo en su lugar para que la cosa suceda. Bueno, pues, ahí fue que yo fui. Fui a la jipeta de él, que ahí era que estaba mi mochila. Lo busqué. Y de ahí para allá ya tú sabes. ¿Cuántas cuchilladas fueron? Bueno, hay algo raro que... Que incluso yo me sentí... Yo sentía que habían como... Ciertas manos raras ahí. Yo hasta me quillé. Dije yo, primero, aquí, ¿y por qué dicen tanta mentira? Realmente fueron 4. Y en el expediente sale que fueron 12. Parece que hasta la cortada que él tiene la calculan como puñalada. Yo dije... ¿Por qué saturan la cosa más de la cuenta esto? Yo... O sea, en el momento. O sea, hubo una exageración a nivel, sí, de la prensa ahí. Exageran demasiado. No estoy justificando el hecho. Sí, pero también como que cuando se trata de ciertos casos que son de connotación pública, yo veo como que también exageraron demasiado. Bueno, pues, cuando pasa eso, hermano, la opresión llega a mí ahí mismo. Yo me siento, mira, en un chailón que había ahí al lado de la cama. Y digo, wow, ¿qué yo hice? Todo el que ha pasado circunstancias que lastimosamente le ha quitado la vida a alguien, ya sea por un pleito, por lo que sea, llega a un punto humano que tú te pones hoy la mano en la cabeza y dices, wow, ¿qué yo hice? Porque es que es como que el alma se te desconecta del, sí, cuerpo en un momento y algo se apropia de ti en ese momento. Tú haces cosas que después que sale ya, que pasa lo que pasa, tú dentro de tú mismo dices, wow, ¿qué yo hice? Entonces, o sea, pasó eso ahí. ¿Qué pasó? ¿Llamar a la policía? ¿Tú fuiste del momento de ahí? No, ¿qué pasó? Yo me senté tranquilo así a pensar, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué yo hice? Yo... Me puse loco. Yo duré un rato más. ¿Cómo se descubre todo esto? Yo duré como media hora sentado. Imaginando. ¿Qué voy a hacer? ¿Llamaste a algún pariente? Llamé a un amigo mío que preso cayó. Llamé a un amigo mío para que me diga qué hacer. Sí. Y él nunca me cogió la llamada. ¿Sabes? Uno... turbado, llamó a un amigo mío para ver si me ayudaba a pensar qué hacer, para explicarle, y no me pude comunicar con él. ¿Qué pasó ahí? No, yo lo que hice fue que me puse, yo tenía la ropa mía, estaba ensangrentada, fui para el baño, me lavé un poco, dejé eso ahí, yo mismo al cuerpo le puse una sábana. Yo después que pasó eso, yo no quería ver eso, porque yo me sentí muy humanamente, yo como, wow, ¿qué yo hice? Tú sabes por qué llegué hasta tal punto. Dejé eso ahí, me fui. En la misma jipeta de él. ¿A dónde fuiste? Cuando te montaste una jipeta ajena, la jipeta del muerto ya. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde cogiste entonces? Mira, sin licencia de conducir, sin experiencia en manejo. Me acuerdo yo no sabía tanto conducir en ese tiempo. Me fui para La Vega, que de allá es que yo soy oriundo. Yo nací allá. Me fui para La Vega. Cuando llego allá a La Vega, me hospedo en un hotel. Cuando me hospedo en un hotel, ¿qué dinero? En la jipeta estaba la cartera de él. Con eso mismo. Yo no tenía dinero, hermano. Con lo mismo que había ahí. Los nervios fueron tan grandes que dejé los celulares míos en la habitación. Se me quedaron ahí. Ya tú puedes saber la inexperiencia. Dejé los celulares míos en la habitación. El celular de él estaba en el vehículo y la cartera de él estaba en el vehículo. Yo andaba con el celular de él y la cartera de él.
Cuando yo estoy allá en la habitación, que me voy para Vega, que me hospedo allá, que me doy cuenta que tengo ahí la cartera y su celular, me acuerdo yo de la mía, de mi celular. Y yo, ay, Dios mío, mi teléfono. ¿Qué hago, Dios mío? Y busco mi teléfono, no lo veo por ningún lado. Lo busco. Me doy cuenta que no tengo mi teléfono. Ahí yo dije, ya, no hay forma de que rápidamente sepan quién fue el autor del hecho. Y más que como habíamos ido al canal antes de... Yo dije, no, es que había, ya la última persona con la que vieron y no había pasado tanto tiempo de que me había visto con él, era yo. Y a mí, yo sabía que no iba a ser difícil identificarme, porque como yo hacía música en San Cristóbal, mucha gente ya me conocía, de que viera mi cara, pero él vive en San Cristóbal, tú sabes, iba a ser fácil. Yo me turbé, otra vez, tú sabes. Y ahí yo llamé a una señora que en ese tiempo era esposa de mi papá, una madrastra que yo tenía, y le expliqué la situación. Y ella me dijo, ay, mi hijo, entrégate, que tú sabes que el que corre en este país y más sin recursos, lo más que tú te vas a ganar la muerte, tú estás joven. Y yo, tú sabes, yo me asusté. Yo dije, espérese, a mí no me van a agarrar con esto. En mi ignorancia todavía, vengo y yo dejo la jipeta embonado. Yo no quería ya tener nada arriba, ni cartera. Yo la cartera la tiré por un lado, el celular lo tiré por otro. La jipeta la dejé, estando hospedado en La Vega, bajé para Bonao y dejé eso botado para allá. Y volví a subir para La Vega, como para despistar un poco, como para yo pensar un poco qué yo hago. Sí, sí. ¿Cómo me entrego? ¿Si me entrego? ¿Si no me entrego? ¿Qué hago? Yo estaba turbado. Y tú sabes, yo sentía mucha vergüenza de llamar a mi papá. Mucha vergüenza de llamar a mi mamá. Porque muchos de nosotros siendo jóvenes, viendo como nuestros padres se esfuerzan por darnos una educación, por no querer que esos caminos que acababan de pasar eran lo que justamente ellos querían evitar. A mí me daba mucha vergüenza. Yo llamaba, papi, que me pasó esto y esto y esto. Mi papá, siendo una persona muy ética, muy, muy por las rayas, yo sentía que eso iba a ser, era un detonante, era para que mi papá me desheredara para el resto de mi vida. Yo sentía mucha vergüenza con eso. Por eso fue que llamé a la señora de él en ese tiempo. Y ella me dijo, vamos, entregate, ven. Ella buscó a un coronel amigo de ella y me entregaron en Santiago. Fuimos a Santiago, a la Policía Nacional de Santiago, a la Central de Santiago. De ahí hicieron el reporte de que yo me había entregado de manera voluntaria. De Santiago me bajaron a La Vega, de ahí vino el departamento de homicidio del Palacio de Justicia de aquí de Santo Domingo. Y me fueron a buscar de ahí para allá. Yo expliqué lo que había sucedido. Ok, pero cuando ya caes a la cárcel, tú en la cárcel, por ejemplo, ya brevemente, ¿no? Cuando caes a la cárcel, que ya tú empiezas a escuchar las noticias, la información, y también la gente también que cuestiona, porque también la gente empieza ya a cuestionar, ¿no? Y a sacar también conclusión. Ya en la cárcel, ¿durante qué tiempo pasó en la cárcel? 14 años, 13 años, poco para 14. Cuando tú llegas a la cárcel, que llegas preso por el hecho, ¿cómo fue el comportamiento de los presos allá contigo? Bueno, la cárcel tiene muchas épocas. Tú sabes que en aquel tiempo, gracias a Dios, nadie se pasó conmigo. Que tuvo agresión física, ni verbal, nadie. Al contrario, me preguntaban qué fue lo que pasó. Que todo el mundo quería saber, hasta los mismos compañeros de prisión querían saber qué fue lo que pasó. Pero yo trataba solamente de explicar a mis familiares, a mi entorno, a mis compañeros, lo que en el momento ameritaba. Solamente, sí, yo fui el culpable de eso. Yo nunca dije que no. Exacto. Yo siempre colaboré lo más que pude con la justicia para que todo eso se clareciera rápido. Pero no, yo nunca tuve opresión por ninguno de mis compañeros, nunca, nada. ¿Qué fue lo peor que viviste en la cárcel entonces? Bueno, lo peor que yo viví en la cárcel allá adentro era que la vida de uno allá adentro es un hilo que está. Ahí siempre había un percance, amotines,
pleito, contienda, que tú estabas expuesto. O sea, tú ibas caminando y de repente venía uno, le daba una puñalada a otro de repente y todo, pero al lado de ti ahí mismo. Y tú y el juidero y la gente, a veces iba tu familia a visitarte, se armaban unos pleitos de apaga y vámonos. Tu pareja, tu madre, un hermano, quien sea, ¿y qué tú? ¿Cómo tú crees que te puedas sentir? O tus hijos, que se arme un pleito ahí adentro, que tú no puedas hacer nada, que tú uno se siente mal de ver que su gente se expongan a esa vida y por ti. En ese tiempo, tú un joven todavía, con, qué sé yo, 20 años, coño, caes preso, vives un incidente en tu vida, una situación difícil, le quita la vida a una persona. ¿Hubo algún momento en la cárcel ya que tú tuvieses depresión? Claro, sí. Cuando recién sucedió el hecho que yo llegué a la cárcel, yo me acuerdo que había una iglesia. Había una iglesia pentecostal allá, me acuerdo, pequeña, que yo fui, a mí me llevaron a la cárcel, al otro día yo cogí para allá, al otro día de una vez. Yo fui prácticamente como a encontré esa conexión otra vez y le digo, mío, como perdóname, lloré, yo duré más de una hora llorando encima de una silla. Lloré, hincado, lloré, yo me descargué esa presión de culpa que uno siente. Yo le pedí perdón a Dios al otro día de haber llegado a la cárcel. Yo lloré full para yo poder descargar esa ansiedad, esa culpa. Pero no obstante eso, después que pasan los días, es que tú empiezas a ver la realidad de la cosa, que tú empiezas a ver. Porque a uno no lo condena, tú sabes, uno no lo condena de una vez. Hay un proceso. Ese proceso, yo duré un año preventivo. Y el hecho fue en el 2009, noviembre de 2009, y a mí me condenan en diciembre del 2010. Cuando ya tú ves la realidad, cuánto tú eres condenado, que en mi caso la condena fue de 20 años. Y yo con 20 años, me condenan a 20 años. Yo digo, bueno, yo tenía 21 años ya. Es una vida que uno va a durar aquí adentro. Es una vida. Y ahí ya tú empiezas a ver la realidad de la cosa. ¿Y en algún momento sentiste temor por familiares de Mick? No. A mi perspectiva siempre fueron personas muy decentes. Yo en realidad aprovecho el medio. Como se lo dije en la audiencia donde nos encontramos hace unos meses, que yo lamento mucho el hecho, porque nadie es dado a quitarle la vida a nadie. Nadie. O sea, por situación que sea, tú como familiar tienes ese dolor ahí, y yo entiendo de que yo pude haber evitado eso. Y por eso yo pagué mi hecho. Yo fui condenado y... Judicialmente pagaste el hecho. Y moralmente estás arrepentido. Claro. Y sobre todo también me dijiste algo fuera de cámara, y es que también te preparaste en la cárcel, ¿no? Sí, no, yo lo que hice fue que el tiempo que duré ahí dentro, como es que el tiempo va a pasar como quiera. Sí. Cuando tú estás en prisión, tú dices, bueno, el tiempo va a pasar como quiera. ¿Qué hago? ¿Sigo preparándome, estudio? ¿O sigo escribiendo canciones? ¿Soy compositor? Antes hice algunas grabaciones musicales, pero no tuve mucho auge porque pasó el hecho. Pero aproveché el tiempo, estudié, me desarrollé mucho en el área de informática, en el área de electricidad. Desarrollé mucho mi habilidad de escritura. ¿Qué haces ahora? ¿Qué tiempo tú tienes ya libre en la calle? Bueno, a mí el juez de La Vega... me liberó en agosto. Okay. Ya yo tengo 5 meses aproximadamente. Y nada, yo me dediqué. Yo trabajo con un tío mío, que en su empresa, que fue quien me ayudó a ser garante, mi garante. Se desenvolvió para que eso sucediera. Y tengo una nueva vida. Sí, y hago, tengo un negocito ahí de... Okay. ¿Musicalmente vas a hacer algo musicalmente? Nunca es tarde, sobre todo cuando hay talento, ¿verdad? Bueno, yo te voy a decir algo.
no te voy a negar que hubo un momento de mi vida donde a mí prácticamente se me fueron todo tipo de ilusiones por lo ya sucedido. Yo entendía de que no había opciones, de que quizá la gente me podía juzgar. Ah, no, pero este tipo que... Como que toda mi esperanza se murió en cuanto a eso. Pero, estando en prisión, yo seguí componiendo canciones. Se la enseñaba a algunos panas, a algunos artistas. Me decía, diablo, qué duro está eso. Wow, ojalá que tú puedas salir para que tú puedas seguir. Y nadie sabe. Yo pienso que sí, nunca es tarde. A lo mejor nadie sabe lo que Dios tiene preparado para mí. Yo pienso que si Dios me dio la oportunidad de salir en estas condiciones y que no sucediera nada feo en mi vida, que yo pude salir ileso, que pude salir sano, que pude salir regenerado, que pude... Quizá Dios tiene una oportunidad. Creo que sí. Mira, yo te agradezco a sinceridad el tiempo que me dedicaste y también te agradezco que confiaras en mí para que sea yo quizá la vía para que el país conozca tu historia luego de ahí. Te agradezco que me tomaras en cuenta, te agradezco el tiempo que me dedicaste. Y también agradezco a Dios que permitió en ti ser un hombre quizás maduro y sobre todo también una persona que arrepentida. Y sobre todo también yo veo en ti, porque uno también tiene ese don de psicología, veo en ti que pasó un incidente en tu vida, tú como muchacho, tú como un joven, adolescente, y pasó un incidente, un error en tu vida. Una de las cosas que más un hombre hace cambiar es sus hijos. Yo ahí dentro pude procrear a mis hijos. Actualmente tengo 3 hijos. Y cuando un hombre se redime, que tiene sus hijos, la vida te cambia. Cada paso que tú das ya no es el mismo. Bueno, ahí está, señores. Jean Luis Valdés, aquí en personaje con Chico Sandy. Te agradezco, reitero. También reiterar a todos ustedes que están en este momento ya en Estados Unidos y quieren también comprar su propiedad. Giovanni Mateo, agente vendedor allá en Estados Unidos. Y Renzi Design también, el de Lawrence. Cualquier tipo de fachada y también cualquier tipo de remodelación para tu negocio, Renzi Design. Y aquí también, si quieres montarte un buen vehículo, Gente Buena Auto Import en las Américas número 60. Gente Buena Auto Import. Miren. También suscríbanse al canal que tenemos nuevo de lo que es Qué Desorden en YouTube. Sigan esta cuenta Qué Desorden en YouTube y también su cuenta de Instagram. Y para compartir un buen momento aquí en República Dominicana o en cualquier parte del país o del mundo, ahí está la gente de nuestro Ron Isla de Oro. Ron Isla de Oro, blanco o dorado. Juan Luis, hermano, gracias por estar aquí conmigo presente. Y suerte y éxito. Ready. Para la música nunca es tarde, brother. Sobre todo tú tienes talento para meter mano. No, vamos a ver qué pasa. Yo... Estoy dispuesto a ver que Dios no tiene para el futuro. Sí, Dios es bueno, Dios es muy bueno. Y me lo demostró a través del tiempo, de que realmente nunca me dejó solo. Nunca me dejó solo y todo el tiempo me protegió de toda cosa mala. Y estamos aquí, ready. Qué bueno. Esto es Personajes con Chico Sandy. Vamos allá.